Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar aquí. Aquí tenemos algunas imágenes de los que fueron los trabajos en la avenida eh, o de los que ayer en la avenida 27 de febrero en el paso a desnivel de la Máximo Gómez que colapsó por las lluvias como esta otras imágenes en distintos puntos del país República Dominicana vive una gran tragedia se calcula que son cerca de 30 los fallecidos aunque todavía eh, se habla de unos 20 fallecidos conforme pasan las horas vamos a estar observando cuál es la magnitud de estos daños algunas imágenes Tomas aéreas desde la zona del desastre, el tránsito lento a esta hora de la mañana. Hay desvíos establecidos. Esta imagen, gracias a Luis Martes, a esta hora tenemos hemos hecho imágenes de, de drones esta mañana para este programa. Le acompañamos para que ustedes vean lo que está ocurriendo y cómo va ese camino. Hay un informe sobre lo que ocurrió hace ya algunos años, 24 años justo en este punto. Nosotros tenemos el informe completo hoy en el programa El Día de Telesistema. Hemos entrevistado al ingeniero Martín Concepción, que fue responsable de ese informe y que nos dijo que alertó con debido tiempo las consecuencias que tendrían de seguir la situación exactamente como está. El ingeniero eh, dice que esas losas estaban unidas eh, sin tener la protección necesaria y hay un informe completito, aquí lo tenemos hoy, se lo mostramos a ustedes, tenemos otros testimonios importantes que puedan estar a esta hora de la mañana con nosotros. Gracias a todos ustedes, de verdad de corazón soy Edith Febles y estamos muy agradecidos por la atención que nos prestan. Ahí están viendo ustedes una zona de gran confluencia donde pudo ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de las personas que viven en la zona urbana de Santo Domingo es una vía probablemente la más utilizada porque atraviesa la ciudad, está en el corazón de la ciudad, la avenida 27 de febrero. A la derecha el Estadio Olímpico. Desde esta zona se puede ver exactamente los trabajos que están haciendo. Comenzaron ayer la remoción. Han quitado todas las placas de revestimiento que tenía esta parte. Ese material que ustedes ven ahí lo han estado trasladando en camiones esta mañana que salen con todo el material. Y ya hay una empresa que está contratada para empezar nuevos trabajos. Se hará también, tenemos entendido, una evaluación de toda la infraestructura de puentes y de pasos peatonales y de túneles en la. 27 de febrero y de todo el Gran Santo Domingo. Eh, hay un equipo que estaba haciendo una evaluación en otros puntos del país y no estaba necesariamente haciéndolo en esta parte, pero dado lo que ha ocurrido, aquí ha venido. Miren ustedes ahí al lado esas eh, placas, esas grandes losas que eran más que nada para como de revestimiento, como su nombre lo indica, no estaba unido en el centro, sino solo en los lados, en los extremos, a la obra, de modo que no aguantó la presión de una zona donde no hay drenaje pluvial. El informe del CODIA en el año 1999 fue claro, y hoy se lo vamos a presentar a ustedes, ese informe completito del CODIA. Hoy hemos conversado con el ingeniero Concepción. Yo les invito a que entren a la cuenta del programa El Día y encuentren esa entrevista que muchos periodistas me están preguntando a esta hora de la mañana. Estos son los trabajos, aquí están. Buenos días, gracias por estar con nosotros en breve. Tenemos todo ese contenido. Veamos también, señor director, otras imágenes de las tormentas de, o de la, de la tormenta, cómo afectó distintos puntos del país. Este punto, con nueve fallecidos, cuatro de ellos puertorriqueños, en pleno centro de la ciudad. Tiene mayor cobertura, está en el centro, pero hay mucha gente que está sufriendo en nuestros barrios. Hoy una activista, una joven política va a estar con nosotros porque estuvo en uno de los barrios de Santo Domingo y nos trae la realidad que se está viviendo a esta hora de la mañana. También vamos a entrevistar a un señor que fue testigo de la caída de ese de esas losas en el túnel de la 27 de febrero y tenemos el informe completo. Miren las casas, la gente, mucha gente que le falta lo mínimo, que no tenían anoche un colchón seco para dormir. Mucha gente pasando trabajo, la verdad, esa, esa es la verdad. Hoy quisiera tener el chance de poder abrir los micrófonos y que gente de distintos barrios nos digan cómo se encuentren, los que han sido testigos de situaciones, nos digan cómo les va. La vida de la gente sencilla, de la gente que vive a las orillas de Ríos y Cañadas, de otros que viven en zonas vulnerables, han perdido prácticamente todo. Hay gente que perdió su pequeño negocio, como la joven que tenía un pequeño salón y lo contaba uno de los periódicos matutinos, la gente que tiene sus colmaditos, la gente que tiene lo mínimo, hasta una paletera, miren las sillas, los colchones, los trastes. Hoy es un día muy duro para muchas familias en República Dominicana. Hay que tomar en cuenta eso y tener gestos de solidaridad, saber que hay mucha gente que no tenía exactamente dónde dormir. Buenos días, gracias a ustedes. Este país está de luto, luto oficial por tres días. Así comenzamos la cosa como es. Nos vamos a la pausa. Esto es en Herrera. Ahí se levantaron las... Se, se, se levantaron las calles, ahí los vehículos nadaban. Fue una imagen terrible la que nosotros vimos. Señor director, sube el sonido y nos fuimos a la pausa. ¿Cómo se cayó la pared? La cañada. Es una cañada. Miren, el agua llegaba hasta ahí. Miren. Porque aquí hay una cañada todo el agua llegaba hasta ahí. Igual aquí, esa casa hasta ahí se lindo. Con respecto a la 27 de febrero, las imágenes del dron muestran claramente lo que pasó ahí. Nueve personas se resultaron fallecidas, lamentablemente ha ocurrido esta tragedia. Eso fue avisado antes, el señor director. Hay un informe que fue elaborado por el CODIA en el año 1999. Le he compartido las imágenes de ese informe, vamos a ponerlo en pantalla, para que le demos a conocer a la gente los detalles básicos de ese informe donde el CODIA ya alertaba lo que podría pasar. Esta mañana entrevistamos a quien entonces era el presidente del CODIA, el ingeniero Concepción. Yo les invito a ustedes a que lo vean. Mucha gente ha quedado impactada por sus declaraciones, porque evidentemente ahí habían eh, problemas que se avisaron con demasiado tiempo. Están mirando el informe 12 de noviembre 1999 y voy a ir rodando con el director también. Esta es una imagen que simplemente fuimos haciendo la captura vean ustedes y le leo los puntos más importantes en el resumen ejecutivo que viene a continuación dice el 12 de noviembre de 1999 parte del parámetro norte de la rampa de paso desnivel del viaducto de la 27 de febrero en la intersección con la avenida Máximo Gómez se dio después de que se registraran lluvias importantes sobre la ciudad de Santo Domingo este hecho obligó al cierre de la vía norte con el consiguiente trastorno en la circulación. Dice que se forma una comisión de expertos que se encargará de elaborar un informe sobre la función de los conocimientos técnicos y científicos que y cuáles fueron las causas de la falla estructural así como sus posibles soluciones y recomendaciones. Eso lo decidió el CODIA. Y dice se solicitó a la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones toda la documentación del proyecto y fueron invitados profesionales involucrados en la ejecución de la obra vía el Secretario de Estado de Obras públicas. Pasamos a la página siguiente y quiero decir aquí lo que les voy a comentar. Y es que ayer conversando con un funcionario me dicen que en, el, en, el, la, en, en obras públicas no existen los planos de los pasos a desnivel de la 27 de febrero. Vamos a preguntarlo en varias instituciones, vamos a incluso a recurrir al sector privado, pero es increíble que Obras públicas hoy mismo que está trabajando en esta zona no tenga esos planos. ¿Qué pasó con esos planos? La gente que los tenía, que los hizo, está ahí viva y se le podía preguntar. Seguimos mirando el informe. En ese momento no le entregaron al CODIA los documentos que ellos pidieron, simplemente le dieron el silencio como respuesta. Dice el, CO el CODIA, la impermeabilización de la superficie urbana, del, de como toda la ineficiencia de los sistemas de drenaje, tiene evidentes repercusiones. Hidrológicas. Esta condición origina cuantiosas eh, correntías superficiales, las cuales alcanzan inev inevitablemente la categoría de torrencial en muchos puntos de la ciudad de Santo Domingo, sin que se haya tomado en cuenta las previsiones adecuadas. O sea, se hizo esto y no se tomó en cuenta las lluvias y la falta de drenaje. Dice: en adición a estos factores negativos, durante el proceso de construcción de esta obra, la situación hidrológica de la zona fue críticamente agravada por el, eh, por el inexplicable corte de las tuberías de alcantarilla. Habían unas tuberías de alcantarilla en ese punto y fueron cortadas, eran de 48 y 36 pulgadas, que ubicados al norte de la 27 de febrero. Esto implica una descarga de gran magnitud que contribuyó al aumento del nivel freático colgado detrás del muro. Los pasos a desnivel de la 27 de febrero fueron excavados a lo largo de una terraza constituida por roca caliza cuyas condiciones geológicas permiten que grandes volúmenes de agua fluyan a través de su masa hacia cualquier cara libre o parámetro rocoso, tanto si es un farallón natural como si es artificial por excavación el diseño vial no fue concebido en función de las características topográficas del sistema de terrazas con lo cual se hubiese garantizado una suficiente una solución eficiente para el drenaje pluvial en esta zona la estructura bajo estudio es una viga doble t prefabricada de concreto prestensado Colocada verticalmente con los nervios hacia la roca, sin anclaje integrado, con la, fundación, con la fundación sin anclaje superior y alegadamente utilizada como un revestimiento de talud cortado en la roca caliza, eh, pese a haberse colocado en su, en su parte superior un muro de contención vehicular, tu, el cual eh, sí es estructural. Entonces aquí dice lo que pasó, las lluvias, el corte de las tuberías del drenaje, eso fueron parte del problema, la ausencia de drenaje en los muros que revisten los taludes, el anclaje inferior de las vigas que componen el muro que no presenta una integración adecuada con su fundación, ni el muro estaba dotado de anclajes superiores con escasa resistencia lateral. ¿Qué quiere decir eso? Y quiero venir y vamos a poner, por ejemplo, las imágenes del dron, que vamos a ver las imágenes ahí en la 27 de febrero, hay imágenes de esta parte que sencillamente ustedes van a ver: los que notaron que las placas de revestimiento cayeron limpias, no lo tenían la parte superior y la parte inferior, es decir, esta parte y esta parte, eran las que estaban sostenidas y todo el interior estaba limpio, ahí no había nada que lo atara a la estructura. Lo que proponía el CODI en ese momento era que se articulara alguna forma de cambiar la manera en que había sido construido. Seguimos, señor director, con la imagen del informe. Esto es un informe bastante completo del CODI. A muchos periódicos de la época lo recogieron. Aquí tenemos, dice, la comisión considera que la solución dada al, al problema... Consistente en tratar de llevar los muros a su posición original y la colocación de pernos, y que la misma solo es efectiva en áreas constituidas por roca de buena calidad, siempre que se construyan los drenajes necesarios. Ya lo advertían entonces, nunca fueron hechos los drenajes, nunca se hizo caso a las recomendaciones que el CODIA dice. Es evidente que si no hay una reformulación del drenaje pluvial y si no se colocan los drenajes adecuados, las paredes podrían ceder. Con todo y pernos de anclaje o provocar que áreas no ancladas cedan, lo que representa una traslación del problema más que una solución al caso. Le estaba diciendo el CODIA, señores, no lo están solucionando. Esto es un problema que ustedes están dejando para que salga después. Nueve muertos después en este país tenemos que hablar de esto. No es posible. Eso es increíble. Hay una responsabilidad, o sea. Está clarísimo, qué pena que tuviese que ser así. En vista de que ha sido imposible retornar el muro hasta su posición original, lo cual era previsible por los escombros caídos detrás del mismo, y apreciándose que el intento de retornarlo hasta su posición ha generado múltiples agrietamientos adicionales, la Comisión considera que se hace necesario la remoción y reemplazo completo del muro afectado a fin de que se garantice que esta sea una zona de tránsito libre de riesgo para la ciudadanía. Óyeme, tú sabes lo que es eso. Este informe es un informe, eso hay que verlo. Yo les pido a ustedes que vean la entrevista con, con el... Con el ingeniero Concepción, de hecho le voy a decir para tenerle aquí al ingeniero Concepción, eso es increíble lo que pasó ahí, que eso estaba plenamente avisado, plenamente avisado. El presidente de la República en ese momento, Leonel Fernández, no recibió a los directivos del Código, aunque le había puesto una cita. Lo recibió un funcionario asistente suyo, recibió el informe y nunca le respondieron. Hay que decir que también el Estado formó su propia comisión y esa comisión dijo que lo que había pasado ahí no era tan poco, tan así, tan fuerte, tan... Que eso se podría eh, buscarle una manera. O sea, como, como si eso no era tan grave. Eso es lo que parecería en las declaraciones que se dieron en ese momento. Una verdadera tragedia la que nos hemos encontrado. Hay eh, un... Una, una cosa que puse, eh, 27 de febrero, eh, 27 de febrero un archivo, quisiera compartirlo, dejar a la gente con este archivo, 27 de febrero, porque este es el informe y son varios los que participaron, yo simplemente le he dado algunas pinceladas, tengo otros materiales hoy, pero es necesario recordar que esto aquí se dijo, que esto aquí se alertó y esto fue lo que pasó. Hay diferentes eh, materiales de diferentes pueblos, localidades, situaciones. En la medida de lo posible, en esta hora que tengo, con lo que nos queda de tiempo, vamos a votarlo presentándoles eso. Le dejo, señor director, si es posible, con las imágenes de la 27 de febrero, sea esa o sea la del dron, nos subimos a la pausa y regresamos de una vez.